Bueno, muy bien. Bueno, estamos en episodio 15 del stream de Visión del Juego con un invitado muy especial, Sergio de Bitácora Rugby. Bienvenido el fútbol, iba a decir, me quedé con lo de la remera de Maradona. Bienvenido el rugby colombiano a mi Visión del Juego. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Contanos, escúchame. No sé si se ve del todo, yo lo distinguí porque veo la melena de la Claro. pelusa. Contame por qué tenés puesto una remera de Maradona. Ah, porque hoy juegan los Pumas con Francia. Y bueno, ya no importa, yo vivo en Francia, pero siempre que puedo, tengo una remera de Jaguares, del equipo pues de Super Rugby. De Jaguares, mirá. Tengo esta y siempre que hay algo de Argentina o lo que sea, salgo para provocarlos un poquito a los franceses. Pero bueno, no Sergio, pasa nada, está bien. escúchame, Sergio, ¿qué es Bitácora Rugby? ¿Qué es Bitácora Rugby? Bitácora Rugby inicia como un hobby hace mucho tiempo. Realmente no recuerdo cuándo empecé bloqueando el usuario en Instagram, ese tipo de cosas que se hacían antes. Digamos que el rugby me interesó mucho desde el 2007. Sí. Intenté jugarlo en Colombia un tiempo, no funcionó mucho la cosa. Y bueno, fue creciendo poco a poco. Digamos que empecé a difundir información del rugby nacional. Y bueno, fue creciendo hasta que nos volvimos el mayor referente del rugby colombiano no, como el mayor medio, por decirlo así. Entonces, bueno, eso nos llevó al Mundial, estuvimos en el Mundial aquí en Francia el año pasado y esperamos poder ir al Mundial en Inglaterra, estén o no estén las chicas colombianas, igual también creo que es una buena opción, una buena vitrina para, hombre, para el rugby femenino y no solo para la cuenta, también para escuchar las historias que tienen por contar, pues las jugadoras que están jugando a ese nivel. Entonces, más o menos es eso. Obvio. Muy bien, obvio. Bueno, y te hago esta pregunta por lo siguiente, asociándolo con esto de la remera de Maradona y el fútbol y la pasión que existe en Colombia por el fútbol, ¿en qué momento se empieza a desarrollar esto del rugby colombiano, ¿no? Que hoy, al menos desde afuera, está como en un auge muy interesante. ¿En qué momento se empieza a desarrollar? Yo creo que, a ver, el rugby llega a Colombia años 70, años 80, por extranjeros que jugaban en los diferentes clubes de Bogotá. Lo que es muy interesante es que el rugby entra por Bogotá, pero se termina desarrollando mucho más en Medellín. Eso es un tema súper interesante. Pero bueno, entra, pero era muy, muy de club. ¿Sabes? Como cuando vas a jugar golf o cuando vas a jugar, no sé, polo, ese tipo de deportes era algo muy, muy de club y muy de extranjeros. Hasta que en los años 90 ya empiezan a surgir los primeros clubes en las universidades y empiezan a haber competiciones entre Bogotá y Medellín. Y ahí digamos que empieza a medio expandirse el rugby, nadie conocía mucho. Y digamos que nos mantuvimos en ese ostracismo, si se quiere, por un buen tiempo. El primer partido internacional de Colombia masculino fue en el 96 contra México. Estamos hablando de hace menos de 30 años, cuando hay Claro. países que vienen de hace muchísimo más tiempo, como Argentina, por ejemplo. Y el primero en femenino, que es lo que nos incumbe más hoy, fue en el 2004, en Sevens de un Sevens en Venezuela que hubo en Barquisimeto, si no estoy mal. Entonces estamos hablando que hace muy poco está desarrollándose el rugby en el país realmente. Después vino un auge en el 2014, 2013, en ambos, tanto en masculino como en femenino. Y luego vino algo que fue bastante inesperado, que era un muy buen equipo, una gran generación, pero fue la clasificación a los Olímpicos del 2016. Justamente contra Argentina, que fue, bueno, un partido muy peleado, se definió en la última jugada, muy fortuito, y bueno, Colombia terminó clasificando en los Olímpicos, que fue, digamos que el primer hito del rugby femenino, y de ahí en más no ha parado, digamos que de crecer hasta, bueno, hasta llegar a este punto
que yo sí creo que acá sí se puede estancar un poco después de la eliminación ante Brasil, que eso es lo que hablaremos hoy. Sí, sabes que escuchándote un poco, hay algunas cosas, sobre todo de Colombia como país de rugby, que me llaman un poco la atención. Primero es la preponderancia o la predominancia en realidad de el rugby femenino sobre el masculino. Los grandes hitos del rugby colombiano en su corta historia, como vos estás contando, creo que tienen que ver con el rugby femenino. Más que todo, sí. Y me animaría, y esto es una opinión muy personal, a decir que hay un comienzo y una finalización de un gran proceso. El comienzo Javier. fue este partido en Santa Fe que le ganan a Argentina para la clasificación, y el cierre me parece que es esta derrota con Brasil en Paraguay. Javier, completamente. Creo que ahí está el gran desarrollo del rugby femenino colombiano, con muy buenos aciertos y con muy buenos errores. Sí, luces y sombras, como todo. Yo creo que este proceso, sobre todo, se destacó por las jugadoras. Digámoslo Sin claro, dudas. fueron jugadoras desde las que estaban en el 2016. Por ejemplo, Camila Lopera estuvo en ese equipo. Estamos hablando que Camila Lopera jugó ese partido en Santa Fe y jugó este último partido como capitana en Paraguay, ¿no? Y todas estas jugadoras, las que ya pasaron, las que entraron, estas jugadoras se rompieron la espalda por el rugby nacional. Ahora, hubo manejos federativos que no fueron los adecuados, que no fueron correctos. La preparación, sobre todo para este partido, yo creo que tampoco fue correcta. Y bueno, yo creo que es un tema que yo he dicho mucho en las redes sociales también. ¿Por qué no fue correcta la preparación para este partido? Que yo creo que pusieron todos los huevos en la misma canasta, es lo que yo creo. Pusieron todo el futuro del rugby nacional en un partido. No estamos hablando del rugby femenino, no, no. Estamos hablando de toda la estructura del rugby nacional en un partido. Esa es una mochila muy pesada, creo yo. Yo creo que las jugadoras sintieron esa presión, porque es que era básicamente, bueno, si perdemos, ¿qué va a pasar con lo que pasa en el rugby nacional, si nos quedamos sin competencia? Por ejemplo, yo lo que creo es, bueno, esa es una de las cosas. Y lo otro, yo creo que se le dio, o sea, por ejemplo, el partido con Países Bajos por el Sí. WXB3, por la permanencia. Desde la federación, desde la comunicación, lo estaban tratando que era un partido de preparación para este partido que acaba de pasar con Brasil. Cuando estamos hablando que era mantenerte en la élite del rugby mundial y era, hombre, era seguir dándote fogueo con rivales y teniendo competencia internacional. Y no se hizo, no se hizo. Yo creo que desde la comunicación, yo creo que hicieron las cosas bastante mal. Ahora, jugar amistosos con clubes, porque sí, listo. Colombia juega con Trinidad y Tobago, juega el clasificatorio al WXB3. ¿Sabes qué? No, mira, existe algo que en lo que yo estoy trabajando mucho últimamente, que no, que se llama el Club de los 100. Ok. El Club de los 100 es básicamente es una trampa. Consiste, sí, porque lo es. Es una trampa que no tiene beneficios, son completamente perjuicios. Okay. Y son estos partidos que tienen una diferencia de 100 puntos. Primero, yo considero que no son competitivos. De acuerdo. Eso no es deporte, eso no es competencia. Eso es un mamarracho, eso es un abuso de un determinado nivel de juego o de calidad en un deporte contra otro que no lo tiene, Sí. que no le sirve ni al que marca 100 puntos, ni le sirve al que recibe 100 puntos. No tiene posibilidad de crecimiento. Cuando yo vi este resultado y vi el festejo desmedido a nivel difusión, ¿no?
del partido con Trinidad y Tobago, me pregunté para qué. O sea, ¿para qué hago yo este partido? ¿Lo necesito para mejorar mi ranking? ¿Para qué lo necesito cuando el objetivo era este único partido que termina siendo la punta de una pirámide, como vos me estabas contando hace un rato? Y en eso es como que no lo entendí, no entendí la difusión. Ahí fue la primera alerta que tuve. Yo sinceramente creí que a Brasil Colombia le ganaba. Fundamentalmente, sí, fundamentalmente por Brasil, Pero ahí entendí y me llamó mucho la atención la distorsión en el mensaje. Es decir, mirá el partido que ganamos. La lectura que uno hace desde afuera de eso, también no están las cosas para que yo tenga que valerme de algo que era... Mira, tal que ya estaba puesto. Claro, así es. Es que, listo, le ganamos 96-0 a Trinidad y Tobago, cualquier cosa. Está bien. ¿Por qué no tuvieron esa misma comunicación cuando enfrentaron a Países Bajos en el WXB3? Así hayamos perdido. Está bien, está bien. Pero tratarlo de partido preparatorio, yo creo que eso fue un error. Y yo no digo por las jugadoras, porque las jugadoras se mataron por ganar ese partido y Colombia lo jugó muy bien. El primer tiempo lo jugó muy bien. Pero después eso es lo que yo digo. Es una venta de humo constante. Perdón que tire así las frases tan directas. Pero es una venta de humo constante. Y es muy complicado. Es muy complicado cuando se celebran ese tipo de victorias pírricas, por decirlo de alguna manera, que al sí, final claro, no te llevan a nada. Por supuesto. ¿Sabes que hay algunas imágenes que creo que lo charlé en algún episodio que hicimos con Camila Lopera? Sí. Que son icónicas, ¿no? Esta imagen del... Son icónicas por lo crudas, por lo duras y por lo real. Esta imagen del scrum con Escocia en aquel partido en donde la primera línea de Colombia queda en el aire prácticamente. La 59-3 en Dubái, sí. Sí, y ahí vos te das cuenta que no es una cuestión de las jugadoras, no es una cuestión de preparación, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de desarrollo, de formación, pero fundamentalmente de tiempo. Es la distancia real a la que está el que hay, por supuesto, a la que está Colombia o Brasil, puede ser el caso de Brasil también, de países que ya han desarrollado sus primeras líneas, que han desarrollado el scrum, que lo trabajan desde otro lugar. Esa claro. es una de las cosas. Después está lo muy positivo que ha hecho Colombia, que es salirse de otra gran trampa, que es el rugby 7 latinoamericano. Así es, así es. Ahora, hablando sobre 15 un poco, ¿hace cuánto se juega 15 de selecciones femenino en Sudamérica? ¿Cuánto hace que se juega de selecciones? Y más o menos desde esto que me estás hablando de Barquisimeto. 2000, sí, pero oficialmente, que sea en el primer partido. 2019. Exacto, entonces al final, claro, yo qué creo que pasó con la federación, dijeron, bueno, tenemos una posibilidad muy latente de irnos a un mundial, de clasificar a un WXB3, enfrentando siempre al mismo rival. Porque eso fue lo que pasó. Colombia se enfrentó con Brasil no sé cuántas veces para pasar al WXB3, se enfrentó con Brasil, para pasar al mundial se enfrentó con Brasil, y al final en una nos tenían que ganar, porque es que Brasil también juega. Bueno, pero es que siempre le habían ganado, pasa por ahí. Colombia le ha ganado a Brasil. Este fue el séptimo partido. 6 veces. O sea, claro, sí. De lo que vos me estás contando, cuando uno hace un razonamiento relativamente lógico, es Brasil está con todo su foco en circuito mundial. Y en Olímpicos también. Y en Olímpicos. Colombia estamos en este partido para clasificar al Mundial de Rugby 15. Ahora, la pregunta es,
Porque cuando Colombia empieza a bajar en el ranking sudamericano de Seven, Sí. definitivamente esas jugadoras supongo que mutan al 15. La pregunta Sí. es, ¿no hay, no hubo o no se hace actualmente un trabajo de captación o un trabajo de desarrollo o de crecimiento de mayor volumen de jugadoras? ¿El problema cuál es? El problema es que, por ejemplo, te voy a dar el caso puntual de 15 en Colombia. No hay un torneo de 15 serio dentro del país. ¿Cómo preparan 15 los equipos? Generalmente lo que hacen es, vamos a hacer un torneo de partidos de 40 minutos y jugamos 12. ¿Ahí qué? No, ¿y por qué? Porque hay muchas regiones del país que a lo mejor quisieran sacar un equipo de 15, pero no les da para sacar un equipo de 15 por las cuestiones que sean físicas, etc. Entonces ellos se enfocan mucho a Sevens. Y después, claro, la Federación va y les dice, no, que tienen que sacar 15, pero no hay una competencia para jugar 15, lo que hay son torneos de 12 con partidos de a 40 minutos. Entonces es muy complicado desarrollar una nueva base, es muy difícil. Entonces, claro, Pará, tienen que... a ver si te entendí. Los torneos que juegan no son de 15, son de 12. De 12. Y compiten 15 internacionalmente. Ahí está. Ajá, bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuando faltan jugadoras, vamos a la base del 7 y hacer esa transición del 7 al 15 no es fácil. No es fácil, es un deporte completamente diferente, ritmos diferentes, velocidades diferentes, técnicas diferentes. No es sencillo. Y eso fue también lo que, o sea, al final, bueno, se empieza en el 2019 oficialmente a tener las competencias de 15 en Sudamérica. Pero yo sí creo que Brasil, de pronto tú conoces más que yo en eso, yo no estoy muy al tanto del rugby brasilero, pero seguramente, muy seguramente, tiene una competición muchísimo más seria a nivel nacional. Tienen un mejor scouting de jugadoras. Y algo que yo me enteré es que estaban repatriando gente que estaba jugando en Australia, que jugaban rugby league, para traerlas a jugar 15. Sí. Entonces, imagínate cómo reforzaron el equipo y cómo buscaron nuevos horizontes. De hecho, una de las principales, no me acuerdo el nombre, creo que es Lima de apellido, no de las jugadoras del Seven, es otra chica que estaba en Sí. Australia y es una de las principales impulsoras del Rugby League y quería introducirlo en Sudamérica. Claro. No sabía lo de esto del repatriarla, pero me doy cuenta que sí, que hay algunas jugadoras. Igual, me parece que la gran diferencia pasa un poco por lo que vos contás. Brasil creo que está haciendo un gran trabajo a nivel clubes De nivel de estructura. con torneos de 15. Sí, eso es real. Lo otro que me llama mucho la atención, bueno, estamos hablando también de otra población, ¿no? Otro número de población. Claro. Completamente distinto del que puede tener Colombia o del que puede tener Argentina también. Sí, son 200 millones, seguramente van a conseguir jugadoras Sí, buenas. y me parece que hay otra cuestión económica también. Pero más allá de eso, me llamó mucho la atención que hay una cosa muy europea del tamaño de las jugadoras brasileras que jugaron este 15. Ah, O sea, es tenés increíble. jugadoras de talla muy grande y de peso, de mucho peso. Yo me acuerdo que la 18 pesaba, ¿qué? 120 kilos. Era Claro. altísima, o sea, era fuertísima. Y entró como suplente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en todos los scrums? Brasil arrasó a Colombia en el scrum. Sí. Y es una realidad. Yo creo que Brasil hizo muy bien el trabajo, hizo muy bien la tarea. Yo creo que perdieron, 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 nos fueron agarrando más la medida, vieron qué tenían que hacer y aprovecharon su oportunidad. Dijeron, ok, este partido, ellos también lo veían así, ¿no? Este partido es un partido. Vamos al Mundial. Sergio, ¿y ¿No? cómo, cuál es el motivo
de ir a jugar 15 internacionalmente cuando no lo tenés desarrollado en tu país? Yo creo que, de nuevo, parte de la venta de humo de la federación. Porque si a uno le dicen, ok, listo, juega 15, tu único rival va a ser Brasil. Jueguen entre ustedes, jueguen partidos entre ustedes. Si hay una posibilidad para clasificar a un, listo, se arma un torneo nuevo como el WXB, yo creo que también fue muy buen timing. Muy buen timing, porque el WXB antes no estaba tampoco en los planes. Cuando se llegó lo del WXB, los únicos equipos con posibilidad de clasificar eran Brasil y Colombia. Sí, no, eran dos. No había más. No había más, porque Argentina tiene un gran proceso, pero están con Sevens. Paraguay, lo mismo. No, no había más. Entonces, yo lo que sí creo es que ellos dijeron, bueno, no, enfoquémonos. Tenemos todo para ir a jugar con Escocia, con Irlanda, con Kenia, para pasar un mundial. Yo creo que eso fue lo que hicieron. Y, bueno, hay algo muy relacionado con World Rugby y el aporte económico para el desarrollo del 15, del aporte para el desarrollo del 15. Me parece que Colombia ya viene con estos aportes económicos externos, como el del COI, esta vez de World Rugby para el 15. En ese sentido, creo que ha sido muy obediente, ¿no? Sí. O sea, Colombia ha aprovechado lo que ha tenido que aprovechar. Yo creo que tuvo un muy buen timing. De nuevo, por ejemplo, algo que pasó. Para que mires cómo cambia el discurso. Yo creo que eso lo hablábamos en privado hace un par de semanas tú y yo. Sí. Decíamos, ok, clasificación al WXB. Ok, ya. Vamos a jugar el mejor torneo del mundo, un torneo histórico, vamos Tucanes, toda la parafernalia. Pero al mismo tiempo estaba el preolímpico para los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué pasó? ¿Qué era más fácil? ¿Irte al WXB o clasificar a los Olímpicos? Era el WXB. Y así es como yo lo veo. Estaban muy cercanas en el calendario. Se enfocó la competencia en el WXB y después, cuando fuimos al Proolímpico, era un equipo mixto que tenía falta de experiencia también, pero era un equipo mixto con jugadoras que venían del partido con Brasil. ¿Y qué pasó? Nos quedamos afuera, inclusive el torneo del de repechaje. Nos quedamos afuera de la posibilidad de ir al Challenger Series. Entonces, eso es lo que yo creo. Creo que, dependiendo del discurso, la conveniencia del discurso, creo que están enfocando sus esfuerzos. Cosa que creo que no está bien. Cosa que yo creo que se debería desarrollar como un todo. Y bueno, ahí está el resultado. Sí, ¿sabes qué? Me estaba acordando. La capitana anterior de Tucanes, Nicole Acevedo, alguna vez hablando con ella, me comentaba que entrenaban las dos modalidades en el mismo día, muchas veces. O sea, que entrenaba el 15 y entrenaba el 7. De alguna forma es como que las terminaron agotando, ¿no? Pero en esto que vos comentás, lo que me surge es que sí, que posibilidades de éxito, aunque remotas, pero posibilidades de éxito, es mayor el del rugby femenino. Claro. No, y el de 15, porque hay menos competencia. Total. Regionalmente. Total. Entonces yo creo que eso fue lo que hicieron. Ojo, no estoy diciendo que sea contra las jugadoras ni nada de eso, pues eso sigue siendo muy bueno y de nuevo Colombia aprovechó sus oportunidades. Pero yo creo que a nivel federación falta todavía muchísima estructura, falta mucho. Falta desarrollar una base real, falta darle competencia a estas jugadoras porque la competencia de ellas no puede ser solamente a nivel internacional en 15 y después a nivel local juegan 7. No. Mira, hay algo, o sea, hay algo que está muy, que es muy evidente y que tiene que ver con matar el desarrollo, ¿no? A eso me apunto cuando hablo de Rugby 7 como modalidad de desarrollo en Latinoamérica. Claro. No es muy distinto
del desarrollo que tiene el rugby femenino en Argentina. El rugby femenino en Argentina se desarrolla y tiene éxito, por decirlo de alguna forma, internacionalmente, con el Seven. Pero la realidad o la actualidad de las Jaguaretes no me está mostrando la realidad del rugby femenino en Argentina. Claro. O sea, es un gran espejo internacionalmente. Sí, pero no me está mostrando que sea el resultado del desarrollo interno que pueda tener Argentina como unión en relación al rugby femenino. Para nada. En el caso de Colombia, me parece que hay algunas cosas que son medios perversas. Por un lado, el tema de la W15 me parece un torneo perverso. Hay una plaza que tendría que ser para Sudamérica si lo que realmente yo quiero es desarrollar el 15 en Sudamérica. Claro. Eso de ponerlo por el ranking, eso. No, por supuesto que no. O sea, si vos tenés para el próximo año. La plaza de Sudamérica, bueno, podrías hacer un ascenso y descenso con países de Sudamérica y que quieran, viendo la modalidad del rugby, del W15, quieran decir, bueno, preparo mi equipo de 15 y armamos un repechaje interno, pero manteniendo la plaza. Claro. Ir a competir con Países Bajos es un golpe bajo. Porque había mucha diferencia realmente. Y Colombia jugó bien el primer tiempo de ese partido. En el segundo tiempo, sí, por físico, se los llevaron por encima. Pero el primer tiempo, Colombia compitió. Algo que no pasó tanto en este partido. Yo creo que ya estaban bastante agotadas. Puede ser. Y sí, me parece que hubo mucha sorpresa también del juego, ¿no? De Brasil. El partido que me acuerdo que jugaron en el estadio del Cincuentenario es... ¿Medellín? Sí, en Medellín. Uno de ellos que jugaron, o el definitorio que jugaron, Colombia fue muy físico. Sí, sí. A ver, espérate, estoy pensando, porque fue una serie a dos partidos. El primer partido ganó Colombia por un punto, me acuerdo, 24-23 o 23-22, no sé. Y el segundo partido, que ya era el definitorio de la serie, ganó 30-19. Pero claro. Brasil fue palo a palo hasta que por físico Colombia se las llevó. Sí, pero ahí hubo una gran diferencia. Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Porque lo que venimos hablando es esto de la falta de plataformas, si querés, para jugar 15 internacionalmente. ¿Cómo explicás el éxito que tuvieron para el repechaje del Mundial? ¿Para el repechaje cuál? Para el anterior. Para el de cuando llegamos contra Escocia. Sí. Yo creo que eso fue gracias a las jugadoras principalmente. Porque, listo, ¿cómo fue el camino? Brasil, cuando la competencia regional de selecciones oficial estaba más o menos en pañales, no nos digamos mentiras. Colombia tenía un mejor equipo, bueno, con Brasil listo. Vamos a Kenia, partido que nadie esperaba nada, se cancelaba por pandemia, se aplazó, bueno, pasó un montón de cosas. En la última jugada del partido, muy similar a lo que pasó con Argentina en la clasificación de los Olímpicos en el 2015, fue ese partido, sí. Última jugada, Colombia lo gana. ¿Por qué? Por pura determinación de los jugadores, de las jugadoras, por puro vamos para adelante, ya estamos acá, sentimos un viaje hasta Nairobi, vamos a ganarlo. Después, bueno, vamos contra Kazajistán. ¿Qué pasa con Kazajistán? Sí, Kazajistán es un equipo que era el 15 del ranking en el momento. Sí. Una página histórica. Sí, porque se le ganó a un equipo 10 puestos arriba, pero con una trampa, como todo lo que pasa con la federación. Kazajistán llevaba 2 años sin jugar. Ah, mira. Llevaba 2 años sin jugar, creo yo. Colombia venía con ritmo. Y digamos que todo se había volcado a 15 en ese momento. ¿Por qué? Porque era lo más fácil. Se le gana a Kazajistán un partido que a mí se me hace que es histórico igual, porque se le gana con una jugadora menos, se le gana con sí, 14. Fue la,
La roja a Maribel, maestro. A Maribel, fue la roja a Maribel, sí. Sí. Que era roja. Sí, 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 sin dudas. Sí, era. Pero bueno, más allá de eso, fue un partido histórico por la forma en la que Colombia fue a buscarlo y Colombia dijo que Kazajistán haya jugado 15 o no, no es mi culpa. Yo juego un partido serio y voy. Entonces, digamos que eso fue muy exitoso y después contra Escocia se sabía que era un partido muy complicado, se sabía que era la primera vez que nos medíamos un rival de esa categoría y nos pasaron por encima. Pero de nuevo, Colombia ha tenido un muy buen proceso, pero también ha tenido muy buen timing. Y el tema con la federación es que si te venden una victoria contra Trinidad y Tobago que no sirve para absolutamente nada y te la venden como la máxima goleada del rugby nacional, imagínate cómo te van a vender un partido de estos, que le ganen a Kazajistán o que le ganen a Kenia o que le ganen a Brasil. Entonces yo creo que también desde la comunicación, yo creo que las victorias, pírricas o no, las ensalzan demasiado. Sí. Y se les olvida que también hay equipos que juegan y hay equipos que están haciendo sus procesos. Y sí, eso es lo que yo pienso, desde afuera. Porque sí, no es fácil. Mira, hay... Es muy difícil esto de la comunicación. Es muy difícil lo de la difusión. Creo que había un viejo refrán que decía mi abuela y es que se juntaron el hambre y las ganas de comer. Cuando yo vendo una victoria tan inútil como la que puede haber sido contra Trinidad y Tobago, definitivamente hay gente que necesita ese discurso y ese mensaje. Y ahí está lo complicado de difundir. Cuando vos difundís diciendo, che, a mí me parece que eso está mal, molesta y de alguna forma entorpece esta discursiva, ¿no? Porque ni siquiera es que vos entorpeces el proceso. A veces el proceso ni siquiera está en movimiento. De acuerdo. Pero sí entorpece y de alguna forma molesta. Pero ya que me metí en este tema, la pregunta es, desde afuera ya políticamente, ¿qué relación tiene la federación con World Rugby en cuanto a este aporte económico? ¿Y qué relación ha tenido con Sudamérica Rugby a través de Bárbara Pichot? Ahí el tema no ha sido tan color de rosa, creo yo. ¿Por qué? Porque sí, no, Bárbara Pichot siempre ha sido una de las grandes artífices, yo creo, ¿no?, del desarrollo del rugby en la región. ¿Está bien? Pero yo no sé realmente. Mira, ¿qué es lo que pasa? Colombia cambió de dirigencia, ¿sí? Sí. Y lo que pasa con la dirigencia, es una fuente que, pues, que tengo, que me lo dijo hace relativamente poco, que la mantengo evidentemente en reserva. Sí, claro. Es que esta nueva dirigencia dañó un poco las relaciones que había con Sudamérica Rugby. O sea, que, no sé, que las relaciones ya estaban medio tensas, que el dinero del desarrollo no se estaba viendo reflejado realmente. Bueno, ese tipo de cosas. Y yo creo que cuando hay esas tensiones, yo creo que las cosas no están bien entre Sudamérica Rugby y Colombia Rugby. Claro que la federación nunca te lo va a decir. La federación, hoy salió el presidente, hoy o ayer, dando un mensaje, no sé si lo viste, parecía una locución presidencial. Y bueno, estaba diciendo que esto no significaba nada, que íbamos a tener competencias, que, bueno, un montón de cosas que evidentemente no son ciertas. Pero yo no sé de dónde vamos a tener competencias si las relaciones con Sudamérica Rugby están un poco complicadas. Están un poco... No están tan bien. Bueno, pará, Sudamérica Rugby ahora cambió, el dinero cambió bastante. Sí, pero igual, con todo y que hayan cambiado, yo creo que yo no sé si la palabra es lobby, pero las relaciones que hay entre federación y, digamos, como la federación más grande,
no sé, están un poco tensas. Ahora, temas de desarrollo con la World Rugby, sí, sí, Colombia ha tenido inversión, pero mi pregunta es, ¿a dónde se está yendo esa inversión? Si estamos hablando que para preparar torneos de 15, están jugando 12. ¿A dónde se está yendo esa inversión? Si el rugby de clubes todavía sigue siendo muy de los clubes y muy de, bueno, nos gusta el rugby, juguémoslo, cobremos una mensualidad de, qué sé yo, $5 y ya, juguémoslo. $5 para tener los gastos del club. Vamos a jugar a cualquier parque, porque no son canchas, vamos a jugar en cualquier parque. Y bueno, hagámoslo por el amor al deporte. ¿Dónde está esa plata? Y ahí sí, yo tampoco puedo tirar, tampoco puedo decir porque no tengo pruebas, pero ¿en dónde está esa plata? Es una pregunta que uno se hace. Mira, hay... Es muy distinta, Sergio, sinceramente te lo digo. Es muy distinta la mirada que se tiene desde afuera del interior de Colombia. Primero, no todo es color de rosas, y calculo que en esto tiene que ver un poco este mensaje oficial también, ¿no? Sí, claro. La idea que se tenía, o la idea probablemente que yo tenía, es que el desarrollo del 15 venía a través de un trabajo de scouting y un trabajo de reclutamiento de jugadoras muy social, o sea, muy desarrollado de lugares de menos recursos, como puede ser Medellín, y eso explicaría un poco el crecimiento del rugby en Medellín, del femenino, en donde, dicho de otro modo, se sacaban jugadoras hasta debajo de las piedras. No, y había un trabajo muy formativo en eso, pero sí, coincido, y es un poco lo que vos decís, esto del aporte económico del World Rugby, que ha sido para la región, no solamente para Colombia. Claro. ¿A dónde está si no está puesto en infraestructura o no está puesto en mejoras para poder desarrollarlo, ¿no? Claro. En Argentina, sí. Yo te puedo decir a dónde va. Va al masculino. O sea, acá ya te lo voy a mandar, no sé si te llegó, hay una presentación, hay un programa de lo que es el partido entre los Pumas y Francia hoy, muy completo, muy lindo, en donde lo que se anuncia es la construcción de un predio gigante con aportes de World Rugby para, sería como un campo de entrenamiento nacional que tiene todas las instalaciones de última generación. Similar a Ezeiza para el fútbol. Similar a Ezeiza para el fútbol, de esa magnitud. Pero ¿cuál es el tema? Y bueno, y tocaste un tema complejo, pero ¿cuál es el tema? Estimo que algunas academias de formación, o estimo que las Jaguaretés van a entrenar y van a estar en ese lugar, pero eso no tiene que ver con el desarrollo del rugby femenino. No. Tiene que ver con... Total, tiene que ver con lo internacional. Pero el principal equipo argentino por historia son los Pumas, y el principal equipo argentino por realidad son los Pumas 7. Sí. No, no, así entonces, es. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. En relación a Sudamérica Rugby, te preguntaba esto de Bárbara Pichot y el desarrollo del rugby. ¿Sabes qué? Yo no sé si coincido del todo con lo que vos decís, que ha sido una gran impulsora del desarrollo del rugby femenino en Sudamérica. Para mí, ya que la metodología de desarrollo sea el rugby 7, para mí ya está errado. Que yo lo necesite para hacerlo olímpico es una cosa. Que sea mi principal... La comunicación nuevamente. O sea, que sea mi principal método de desarrollo, el tiempo me está demostrando que no lo era. Cuando de 10 países solamente tenés 2 que están disputando un repechaje a un mundial de rugby 15, ¿después de cuánto? Del 2019, 5 años quizás. No, por eso, pero ¿desde cuándo se empezó a impulsar el tema del 7? ¿Desde 2013, 2012?
O sea, en 12 años, solamente dos equipos pudieron animarse a revertir esta condición de Rugby 7. Sí. Entonces, evidentemente, el 7 no era el camino. No era el camino, pero daba más rédito. Ah, bueno, claro. Es la misma trampa, como un... No sé cómo decirlo, como un espejo de dos caras, no sé cómo decirlo, no sé, es una trampa. Sí, es una trampa, de la cual es muy difícil salir, y ahí, yo te lo he dicho esto también, me parece que Colombia, no sé si esta dirigencia, creo que la dirigencia anterior, hizo un muy buen manejo de los aportes del Comité Olímpico Internacional para desarrollar el rugby a partir de los Juegos Olímpicos. Sí, o sea, pues, a ver, como en todo hay luces y sombras, ¿no? Pero también te digo que fue un tema de timing, fue un tema de mucho timing y de ser muy inteligente para aprovecharlo también, porque, es decir, si las oportunidades vienen, pues hay que agarrarlas, ¿no? También hay que agarrarlas, tampoco hay que ser muy inteligente para no hacerlo. Pero, no, son como grandes surfistas. Claro. Han ido aprovechando las olas. Viene la ola, pero ahora el tema, ¿cuál es? Después de esta derrota, ahí sí los quiero ver. Ahí sí los quiero ver, porque, ok, yo la verdad creo que el rugby femenino nacional no había tenido una derrota de estas. Nunca. Así de fuerte, no. Ni siquiera quedarnos afuera del repechaje para París. ¿Por qué? Porque teníamos otras competencias, estábamos metidos en el tema del 15. Ahora los quiero ver. Quiero ver qué va a pasar ahora cuando no tenemos WXB3, no tenemos ningún tipo de competencia. ¿Qué va a pasar? Porque ahí es cuando en este tipo de momentos es donde se dice, ok, si llegamos a este punto sin estructura, hablo clubes, hablo una estructura mucho más definida, ¿cómo sería con estructura? ¿Cómo sería si hacemos un torneo de 15 de las mejores regiones de Colombia? Por decir cualquier cosa. ¿Cómo sería que empezamos a invertir la plata en formación de jugadoras? ¿Cómo sería que empezamos a agarrar los recursos que tenemos, que nos hemos ganado por nuestra buena participación en muchísimos torneos, para empezar a invertir de verdad? Y para cuando tengamos la oportunidad de volver a jugar, pues mejoramos. Y si Brasil nos haga una brecha, pues cerramos la brecha y la cerramos hasta que le ganemos, lo que hizo Brasil con nosotros. Aquí es donde yo quiero ver, no tanto a las jugadoras, porque también hay un tema que quiero tocar, pero a la dirigencia. Hay otro tema que se me hace que es muy complicado, y es un tema de que a muchas jugadoras, de nuevo, otra fuente que mantengo en reserva, pero es una fuente bastante importante, a muchas jugadoras que están en su pico de rendimiento quieren retirarlas porque dicen que ya no están en su edad deportiva. Y mi pregunta es, ¿a ti te parece que una persona de 25, 26, 27 años no está en su pico deportivo? Depende. Pero igual, ¿no? O sea, la respuesta es, si vos tenés otra jugadora detrás, claro, se puede pensar en sustituirla. Y la pregunta es, ¿las tienes? No. Ahí está. Y entonces es un tema que está pasando. Yo creo que muchas jugadoras cerraron ciclo con el partido que pasó, y son muy jóvenes, estamos hablando, mira, Camila Lopera, por decir algo, no estoy diciendo que sea ella, pero Camila Lopera tiene 28 años, si no estoy mal, menos de 30 tiene, sin duda. Camila Lopera tiene menos de 30 años, y Camila Lopera viene desde Olímpicos hasta acá. Y Camila Lopera es de las mayores de ese grupo de jugadoras que estuvo en Asunción. Hay un montón de jugadoras, 24, 25, 23 años,
que yo creo que todavía están en su edad deportiva y que tienen partidos encima y experiencia. Uno no puede pensar como federación en intentar jubilarlas, ¿sí me entiendes? No, bueno, es que justamente es algo muy importante que tenés ahora que tiene que ver con la experiencia. Tendrían claro. Que usarla como base de crecimiento, pero te vuelvo a repetir, depende qué estructura y qué volumen de jugadoras tengas. Claro, pero el tema es que no hay... Listo, yo entiendo perfectamente que las quieran jubilar, por decirlo de alguna manera. Ok, ¿hay alguna jugadora que venga atrás haciéndolo mejor? No, claro. No sé. Ahora, si tuviéramos una estructura de un scouting bueno y, digamos, un torneo real, a lo mejor uno dice, ok, a lo mejor, mira, está jugando esta en tal parte, esta en tal otra, pero... Mira, hay algo que hay que decir que no es grato, por supuesto, y es que tanto Colombia como Brasil hoy por hoy están muy lejos del mundo. Muy lejos del mundo. Del nivel de rugby mundial. Que se pueda competir, que puedan competir para ir a un repechaje o para ir a una plaza de Sudamérica, perfecto y está bien y es muy positivo. Que están cerca del nivel mundial, cosas heroicas como esto que hizo Colombia con Kenia, que hizo con Kazajistán, son ese tipo de partidos. Eso por un lado, o sea, pasa un poco por ahí. Después es un poco esto que vos estabas hablando del tema de las jugadoras, de si vos tenés estructura de jugadoras o no. Pasa en Argentina. Si yo te tengo que decir cuántas jugadoras de las Jaguaretés. Argentina tiene un sistema de academias de las distintas regiones que deben ser alrededor de 60, más o menos, 50, 60 jugadoras. Cuando yo quiero ir a Mónaco a un repechaje olímpico, jugadoras de muy alto nivel, como para disputar un repechaje olímpico, jugadoras de muy alto nivel para Argentina, sí, para ir a disputar un repechaje olímpico tengo 15. El resto... Y son las mismas 15. Sí, claro. El resto están bastante, bastante lejos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo mismo que vos me estás hablando? ¿Yo tengo otras jugadoras? No. A mí me parece más peligroso no que las quieran sustituir a estas jugadoras de veintitantos de años, sino que no tengan a nadie detrás. Claro. Ahí es donde me estoy hipotecando la continuidad de un trabajo. Es bien, mal. Claro. Es decir, si las... sustituyes, no hay ningún problema. Si por nivel viene alguien mejor, bueno, está bien, obvio, pasa, total. Es la vida. Pero si no tienes a nadie, ¿hay qué? Sí, alguna vez me comentaron que Colombia tiene un sistema de becas, ¿sí?, para tucanes, con algunos premios como pueden ser becas universitarias, no sé si implica algo económico, que supongo que también, y está... perfecto. Alguna vez creo que fue compartido entre Comité Olímpico Internacional y el Comité Olímpico Colombiano. No sé bien de dónde viene la plata, pero no voy a esto, sino que lo que me habían comentado es que tenían que hacer podio para seguir becadas. Yo también habré escuchado de eso alguna vez. Nunca me metí en detalle, por muchas cosas que a lo mejor no valga la pena hablar acá, pero probablemente sí. Yo creo que ese tipo de programas, que si yo te voy a becar, en el deporte o en la vida, tienes que mantener cierta excelencia, y ese es el incentivo para que te mantengan la beca. Sí, o sea, palabras puras y duras. Puede pasar. Sí, puede que haya pasado, sí. Pero pues el problema es que eso no es sostenible en el tiempo. Eso no es sostenible porque, ok, así te dicen, listo, tienes que quedar en podio para mantenerte becada.
y si llega una generación dorada de las yaguaretes, si llega una generación dorada de las paraguayas o de las mexicanas. Sí, es un resultado deportivo. Al final la vida sigue, es un resultado deportivo. Tú no puedes tampoco jugar con el futuro de la gente porque un partido se gana o se pierda. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de, no sé si llamarlo incentivos, pero sí, al final incentivos. Pero no estoy muy de acuerdo con eso, porque al final uno no puede jugar con la vida de la gente así. O sea, uno puede jugar con la vida no, de la gente. No, claro, no. Desde el momento que vos estás becando a una deportista es porque la estás incluyendo dentro de un proceso de desarrollo con aportes. Y ahí se puede perder y se puede ganar, y eso es una máxima del deporte. Obvio, totalmente. Está. Totalmente. Entonces, tampoco puede decir, no, es que tiene que ganar siempre, ¿no? Es muy difícil. Sí, bueno, es un gran tema. El ranking femenino colombiano, gran tema, o sea, ¿dónde va? Incierto a dónde van a ir ahora. Claramente se les abre esta posibilidad que hay de los challenge para ingreso al circuito mundial. No sé si hay un clasificatorio, un sudamericano, que debe haber, supongo, y de ahí saldrán las dos plazas que tiene Sudamérica para participar del challenge. Sí, generalmente es así. Generalmente se hace un sudamericano y ciertas plazas juegan el challenge y así lo van haciendo el challenger. Vamos a ver. O sea, esto que jugaron las Jaguaretes, que la verdad que ha sido inédito y maravilloso, no solamente por el resultado, ¿no? Sino esta posibilidad de tener 6 meses de competencia continua para un seleccionado que tenía una. Claro. El sudamericano de Uruguay y no más, y Odesur cada tanto, o sudamericano cada tanto. Es algo maravilloso que te da otro panorama totalmente distinto. Colombia hoy está en un... Se invirtieron un poco los papeles. Antes era... Está en un tercer nivel donde debería batallar con Chile y debería batallar con Uruguay. Claro, o sea, Colombia tuvo un gran proceso, pero, a ver, y yo lo digo desde mi humilde opinión, yo creo que Argentina ya nos pasó. Hace bastante tiempo en Sevens, Argentina ya se nos fue. Ya. Hoy sí. Argentina. Sí. Hay que ser justos, hay que decir las cosas como son. Que le ganamos a Argentina varias veces, sí, le ganamos a Argentina varias veces. Pero hoy en día, Argentina en Sevens, el proceso de las Jaguaretes es más sólido. No estoy diciendo mejor o peor, pero mucho más sólido. Entonces, Colombia ya no es la segunda potencia en Sudamérica. No, para mí es Brasil, que está clarísimo, adelante. Sí, Argentina. Sin dudas. Y con Paraguay podríamos pelear. Con Paraguay podemos pelear. Pero ya no es tan fácil. El problema es que antes decíamos, sí, que somos potencia en Sudamérica, en Seven, sí. Y no jugamos mal, de verdad que no. Colombia es un equipo bueno en Sevens, pero ya no es lo de antes. Las brechas se cerraron mucho. Uruguay viene haciendo las cosas bien. Chile viene haciendo las cosas bien. Ya no va a ser tan fácil. Entonces, aquí es donde... No, pero... Y aparte que lo que pienso es que Paraguay de una u otra forma debe haber capitalizado toda la experiencia, o sea, Mundial de Seven, repechaje claro. Olímpico, Challenge, es como que ya viene con mucha experiencia. Me parece que por ahí, creo que está apuntando al 15 también, en una cosa formativa. Me parece que por ahí hay algo muy relacionado con la región que tiene que ver con que son las mismas jugadoras. Es muy poco el recambio que está teniendo Paraguay, que creo que todavía no lo empezó a hacer. Argentina más o menos ha iniciado ese recambio muy lentamente. Chile ha iniciado ese recambio muy lentamente, fundamentalmente por falta de jugadoras de ese mismo nivel.
En el caso de Colombia, no sé para dónde van a ir. No sé para dónde van a apuntar. No sé si van a seguir con el desarrollo del 15. No, ahí pues ya. Yo creo que sí se puede hacer algo con 15. Pero el problema es, bueno, ¿qué competencia hacemos? Por lo mismo, el WXB3 es un espanto. Entonces, en este momento, ni Brasil ni Colombia tienen oportunidades de volver a un WXB3. Hay que ser muy, muy honestos. Ninguno de los dos tiene, porque en el WXB3, digamos que el siguiente que quede eliminado sea Kenia, por decir cualquier cosa, y Kenia va a jugar repechaje con Hong Kong o con Suecia. No va a jugar con Colombia ni con Brasil. Entonces, la posibilidad del WXB3 se perdió. O sea, ¿es un torneo tan atractivo como tan mal armado para los segmentos inferiores, ¿no? Sí, no, eso no es... Es un muy buen torneo, yo no digo que no, pero eso es un torneo que está reservado solo para el top 20 mundial, top 15. Claro. Pero bueno, entonces ahí ya no tenemos esa posibilidad. Clasificatorios al mundial. Entonces puede ser eso. ¿Cómo se van a armar los clasificatorios al mundial? Probablemente empiecen a nacer equipos de 15 en Argentina, en Paraguay. Tienen 4 años más para hacerlo. A lo mejor ya no va a ser un repechaje solamente, pero va a jugar con Brasil. Probablemente no. Y el problema es que con qué competencia, a menos de que armen un suramericano de 15, que sea una cosa bien armada. Pero no se sabe realmente. Entonces, al final, cuando no se sabe, ¿dónde tienes más competencia? ¿Sevens? ¿Sevens qué tienes? ¿Sevens tienes sudamericanos, bolivarianos, panamericanos, cuando se pueda? Pero ya. Entonces, no. Falta mucha competencia para Colombia. Claro, mira vos. Bueno, a ver. No estás. Evidentemente, algo bien ha hecho Brasil. Ah, claro. Un mérito enorme. Lo que hicieron de cerrar la brecha contra Colombia, todo es de ellos. Y lo que hizo Emiliano Cafera, que bueno, Emiliano Cafera es un tipo que algo sabe, ¿no? Algo tiene que saber. No, estuvo muy bien. Y el mérito es de ellas. El mérito es de Brasil completamente. No solamente a nivel del 15, ¿no? Que esta ventana, esta única ventana importante, grande, que es una puerta gigante para entrar a un mundial con un partido. Sí, ¿no? La toman y la aprovechan, sino que también sigue manteniéndose a nivel de rugby 7. Sí, sí, en el 7 se mantienen. No, está muy bien, está muy bien. Brasil viene haciendo un muy buen proceso. Mira, ese es para mí el ejemplo a seguir. Brasil, como estructura de rugby, en masculino, en femenino, en sevens, en todo, vienen construyendo desde abajo. Yo que siento que Colombia construyó un poco la casa por el tejado. Se le olvidó poner las columnas. Eso es lo que yo siento. En vez de poner unas columnas sólidas, unas bases firmes, yo creo que llegaron oportunidades, las agarramos en el aire, y bueno, con las uñas, con lo que pudimos, logramos hacer muchas cosas muy buenas. Pero ahora, es decir, hay que construir desde la base, porque es que la casa desde el tejado se va a derrumbar. Tal cual es eso. Brasil está haciendo todo lo contrario, desde la base. Amplían la base de jugadoras, tienen competencias serias, le han metido al 15. Sí, en Colombia lo único que sostiene ese tejado son las jugadoras. Las jugadoras, están así. Están así. Están teniendo así la casa. Y es muy difícil. Y ahora imagínate, esas jugadoras que están sosteniendo el tejado, porque con todo lo que hemos hablado hoy, yo en ningún momento atacaría a las jugadoras. Para mí las jugadoras son y serán el alma y el corazón del rugby femenino colombiano. Yo con ellas, es decir, se puede ganar, se puede perder. No pasa nada, la vida es... No, pero para terminar la idea, estaban así,
están aguantando el tejado. Y hay muchas que las quieren jubilar sin tener quien las reemplace. Entonces es un tema muy complicado. No sé. Sí, es un... No sé cómo es en Colombia realmente. Es un tema complicado porque siempre hay una relación muy tóxica. O sea, siempre hay una relación de mucho poder de una de las partes. Entonces, no es un ida y vuelta... real. O sea, en realidad uno no ataca a la jugadora justamente por lo que vos decís. Uno puede jugar mejor o peor. Sí. De ahí a que digan jugaron mal o de ahí a que digan no hay mucho más para decir. Sí, la crítica deportiva que jugaron mal contra Brasil, ellas lo saben. Jugaron mal contra Brasil, pero más allá de eso la vida sigue. Bueno, pará, jugaron mal contra Brasil, pero este Brasil no fue el mismo Brasil del 2019. No, claro, es que Brasil también mejoró muchísimo. Ah, mérito, claro. Mérito de ellas. De hecho, la medio scrum de Brasil que jugó hoy, que antiguamente jugaba Rugby 7, jugó un gran partido como titular cuando en el último encuentro que tuvieron era muy suplente de otra medio scrum. Sí. Y las backs que vinieron del 7 fueron suplentes directas. Claro, es que es un tema de estructura, punto. Antes con las jugadoras, agarraron desde como pudieron. Después, lo que sí toca hacer realmente es construir desde abajo, construir, tener competencia seria, aumentar la base de jugadoras. Si hay que buscar test matches con rivales de la región o con rivales competitivos afuera, pues que se busquen. Pero toca hacer un esfuerzo, toca... que esa inversión que ha metido la World Rugby y que, bueno, Sudamérica Rugby, que se vea, pero que no se vea simplemente en que, bueno, ganamos un partido y vamos a un mundial, sino que se vea en estructura de verdad y que el deporte tiene bases sólidas para crecer hacia el futuro. Hablando de futuro, Sergio, dentro de lo que vos sepas, ¿hay trabajo de juveniles? Trabajo de juveniles, pues, han salido jugadoras interesantes. Uh-huh. Han salido jugadoras de 19, 20 años, 18 años. Es una ventaja que tiene el rugby colombiano. Que a pesar que hay jugadoras hasta con, yo estaba haciendo el recuento hace poco en la cuenta, hasta con 16 caps. Estamos hablando que ya tienen experiencia. Sí. Y tienen... 24, 25 años. Entonces, digamos que por ese lado es una base de jugadoras jóvenes que también viene con algunas jugadoras mucho más jóvenes desde abajo. 20, 19, 21 años, 18. Las hay. Las hay, han salido bien. Ahora, que haya, yo sí creo que tiene que haber un scouting mucho más fuerte. Un scouting, y de nuevo, vamos a lo mismo. A una inversión de verdad en el desarrollo de juveniles, en hacer mejores jugadoras desde las juveniles. Lo que hablábamos al principio, las pilares de Brasil, eso es trabajo. Que tú tengas una jugadora de rugby de 120 kilos, jugando de, ella jugaba de uno o de tres, no me acuerdo, bueno, de uno creo que jugaba. 120 kilos, eso es trabajo. Eso es tener una meta clara de decir, queremos este biotipo de jugadoras. Bueno, pero es que eso es trabajo y es planificación, porque cuando, cuando yo tengo, sí, total, cuando yo tengo una jugadora de 120 kilos, claramente, si mi estructura de juego es el 7, no la voy a meter a jugar. Claro. Y no, obvio. Entonces es eso, yo creo que juveniles, claro, pues puedes sacar jugadoras. Pero el problema es, yo no digo que las jugadoras no sean buenas, porque a lo mejor sí lo son, pero si no hay una competencia seria a nivel nacional, ¿tú cómo sabes que son realmente buenas para el nivel internacional? O para un nivel fuerte, para ir a jugar contra... Imposible. Brasil. Claro, a Trinidad y Tobago le ganas, está bien. A un club de Brasil puede que le ganes, está bien. Ahora, para jugar...
contra una selección, uno cómo sabe. Entonces yo creo que sí, talento hay, pero ese talento tiene que estar bien encaminado y tiene que estar acompañado de estructura, de trabajo y de competencias serias, porque sin competencia es muy difícil. No me refiero a competencia internacional, me refiero a competencia local, competencia real, claro. Total, sí, sí, sí. Entonces, es así, pero bueno, es así más allá de... la historia ¿sí? del rugby colombiano, la historia de un poco de esta difusión que estás haciendo con Bitácora, que es muy interesante. Y tan necesaria, ¿no? Y sí, toca, porque tampoco puedo. Sí, esa es yo lo hablaba contigo también hace poco, que es bueno también tener la independencia y la libertad para hacer este tipo de cosas. Y total, de poder criticar. O sea, se aplaude cuando se aplaude, cuando se deba aplaudir, y se critica cuando se deba criticar. Y bueno, igual, es decir, yo la verdad creo que esos espacios son muy necesarios. Tanto mi visión del juego como Bitácora, como muchos otros que conozco, son espacios que enriquecen a la comunidad del rugby en nuestros países, porque al final uno puede aplaudir todo el tiempo las cosas que pasan, uno también tiene que tener una visión crítica y constructiva de las cosas. Entonces, sí, más o menos esa es la idea. Sí, son muy peligrosos los aplaudidores. Muy peligrosos. Por un lado, por otro lado, tampoco es que lo que nosotros pensamos o vemos sea realmente la verdad. Pero no, es importante que haya una opinión o que haya más de una opinión. Claro, o sea, es decir, puede haber alguien con una opinión contraria completamente a la nuestra y está bien. Totalmente. Pues está perfecto. Me quedan muchos conceptos de lo que vos dijiste hoy. Yo la verdad que no pensaba que era tan así. Creo que de alguna forma es complejo, o sea, el rugby femenino es complejo en la mayoría de los países. Estimo que en aquellos que les va un poco mejor, como es el caso de Brasil, por ejemplo, también debe tener sus dificultades. Hay una apuesta distinta. Coincido con vos, creo que es el modelo a seguir. Lo que pasa es que implica un compromiso dirigencial que no sé si todos los países están dispuestos a tenerlos. En Argentina ya te digo que no. Que no haya rugby 15 en Argentina es una decisión política puramente. Argentina juega 12. Argentina tiene muchas jugadoras que tranquilamente podrían jugar un 15. El déficit es el tamaño y el peso, que es el déficit de casi todos, que es el que empieza a suplir Brasil, y ahí está el motivo por el cual están en el Mundial. Claro. ¿Qué es lo que vos decís? Tener una jugadora de ese tamaño en cancha es trabajo. Eso es estructura. Total. Eso no se forma de la noche a la mañana. Brasil aprendió de sus derrotas, se encaminó. Encaminó. Y están donde están, merecidísimo. Totalmente, sí. Bueno, evidentemente han hecho algo bien, deben haber hecho, porque coincido, sí, es súper merecido, están ahí. Y nada, hay que apoyarlas. Claro. Es importante. Claro, hay que apoyarlas. Sabemos que no va a ser fácil para las Yaras tampoco en el Mundial. No va a ser fácil estar a una distancia bien importante. Pero bueno, eso es muy bueno para el rugby femenino de la región. Y ojalá que esa participación de Brasil en el Mundial haga que más países jueguen al 15 en femenino. Ojalá que la gente se atreva. Y ojalá que de verdad haya una estructura y una base, no solo en Colombia, sino en los demás países. Ojalá. No sé si estoy diciendo un imposible, pero sería muy bueno. Sería muy bueno para la región. Muy bien, Sergio. Bueno, nos has dado un pantallazo
una visión de la realidad de Colombia, la verdad que muy, muy interesante. Cruda, por momentos... que lo que hace es como modificar un poco la imagen que uno tiene desde afuera de Colombia, pero súper interesante de cuál es la realidad, y está bueno. Es lindo, más teniendo en cuenta este proceso que hubo, que era lo que decía al principio, que creo que nace en Santa Fe y creo que muere en Paraguay. Sí, claro. Sí. Hay que ver cómo, para dónde van a proyectar, para dónde se van a mover a partir de ahora. No va a ser fácil, pero bueno, yo siempre lo he dicho en la cuenta, y es lo que creo personalmente también, con las jugadoras siempre. Yo creo que con las jugadoras y con el cuerpo técnico, que se me hace que fue una buena elección. Sí, toca seguir apoyándolas, hay que seguir apoyándolas, hay que seguir con ellas. Lo que pasa es que no pueden solas. Ellas tienen que tener una estructura de verdad, claro, que las ayude. Si no, es muy complicado. Total. Totalmente. Creo que es casi siempre uno apunta al mismo lugar. Pero sí, bueno, está muy bien. Eso es algo regional también, no es solamente de Colombia o de Argentina. De acuerdo. Bueno, Sergio, muchas gracias. Es muy valioso tu aporte. Esperemos que podamos charlar en otro momento, con otra realidad, con otro motivo al menos, ya que existe un motivo para opinar, para charlar, para debatir. Está bueno, es interesante. Y ojalá que sí. Muchísimas gracias a ti, Víctor. En verdad, mi visión del juego es una gran cuenta. Hace bastante tiempo que lo sigo, mucho tiempo. Creo que fui de los primeros seguidores de la cuenta desde Bitácora, y en verdad es un espacio muy, muy importante para lo que es el rugby femenino en la región, y nada, un placer y un honor estar acá. Bueno, te agradezco mucho. Vamos a tratar de estar más en contacto, así podemos trabajar un poquito más sobre Colombia, sobre la realidad de Colombia, que hay que decirlo, tantas alegrías dentro del panorama, tantas alegrías nos ha dado en este último tiempo. Siempre es lindo ver participar a alguien de la región a nivel del mundo, y bueno, y Colombia lo ha estado. Así que es muy lindo. Bueno, Sergio, te mando un abrazo grande y nada, estamos en contacto. Víctor, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien.